Amigas y amigos de 4T, México. Soy Mario Alfonso y hoy hablaremos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas que se ha convertido en el principal beneficiario del manejo opaco de las AFORES. Este magnate, también propietario de TV Azteca y Afore Azteca, administra una suma impresionante de más de 482,000 millones de pesos pertenecientes a 18,201,924 trabajadores. Pero, ¿qué implica realmente esta situación? Según el reconocido columnista Roberto Fuentes Vivar, Afore Azteca es la administradora con la mayor cantidad de cuentas y ha obtenido el primer lugar en plusvalías durante el año 2023, alcanzando un total de 516,213 millones de pesos y generando un resultado neto de 147,825 millones de pesos. Sin embargo, lo más preocupante es que Afore Azteca también maneja los recursos de los Afores que se encuentran en la cuenta concentradora del Banco de México. Esto significa que la administradora de Salinas Pliego concentra las cuentas de trabajadores que no han reclamado su dinero, cuentas de trabajadores fallecidos y cuentas pendientes de asignación a otras Afores. Salinas Pliego ha expresado públicamente su oposición a la reforma de pensiones propuesta por el presidente López Obrador. Esta reforma busca mejorar las pensiones de los trabajadores y garantizar una vejez digna. La postura de Salinas Pliego en contra de esta reforma plantea dudas sobre su compromiso con el bienestar de los trabajadores y su disposición para contribuir al sistema de pensiones en México. Salinas Pliego ha sido señalado como uno de los mayores evasores de impuestos en México. Su negativa a pagar sus contribuciones al fisco mexicano, que ascienden a 63,000 millones de pesos, plantea serias dudas sobre su ética empresarial y su compromiso con el país. Además, su condición de deudor más grande del país genera preocupación sobre su capacidad para administrar de manera responsable los fondos de las Afores. Amigas y amigos de 4T México, gracias por ver este video. Les invitamos a compartir este video para hacer crecer la comunidad informada con la verdad apoyando la revolución de las conciencias. Hasta la próxima.